Benvingudes a Can Batlló. Estem super contentes avui de veure tantíssima gent aquí a l'espai veïnal autogestionat de Can Batlló. I vull començar, per qui no conegui l'espai o qui hagi vingut poc, una mica presentant-lo. El nostre espai veïnal autogestionat, com he dit, fa aquest juny 12 anys i en el seu moment, quan vam entrar, vam fer-ho amb l'objectiu de donar un espai doncs, al barri, a Barcelona, que cobrís una mica les necessitats dels moviments socials i de les veïnes. I part d'aquestes necessitats tenien a veure amb la formació, la difusió d'idees, la cultura i avui estem molt contentes perquè creiem que avui, fent aquesta xerrada, d'alguna manera aconseguim aquests objectius que ens vam marcar fa 12 anys. Fa una setmana, unes companyes, en concret d'AMBAT, l'Organització Llibertària i de la Fundació Salvador Seguí, ens van trucar a Can Batlló i ens van dir «Tenim una gran oportunitat, ve un company que ja coneixeu bé, que ha estat per aquí, ve pocs dies i potser algun d'aquests dies podria estar a Can Batlló». I de seguida vam dir bueno, «Oportunitat genial, no només per qui és, sinó per tota la seva trajectòria i pel que ens volia explicar avui, el que ens vol presentar avui». Llavors, abans de parlar-vos d'ells, el coneixeu, però deixeu-me que us parli de les organitzacions que convoquen, perquè ja que ens han fet aquest favor, doncs crec que què més, no? Que fa una miqueta de difusió. La Fundació Salvador Seguí, no sé si la coneixeu, actualment forma part de Can Batlló, està aquí, molt a prop nostra, i es dedica a la recopilació de la memòria històrica del pensament llibertari i a difondre també les idees del pensament llibertari actualment. Per qui l'interessi, vull comentar-vos que justament aquest dissabte fan una jornada de portes obertes que explicaran una miqueta el seu projecte, que faran una visita guiada i serà a partir de les 12. Per tant, si voleu més informació, convidades esteu dissabte. Per l'altra banda, AMBAT. AMBAT, Organització Llibertària, com sabeu, i si no ho sabeu us explico, és una organització que aposta radicalment per l'anarquisme organitzat, que en l'últim any, dos anys, ha estat elaborant una línia política fent una proposta pràctica, real, d'organització des de l'anarquisme i avui ens han portat, crec, els programes de la seva línia política que també estan per aquí i podeu consultar. També, si teniu dubtes, qualsevol cosa, després podeu parlar amb militants de l'organització que estan aquí. I, bueno, i per últim, el més important de tot, que és presentar el que estem fent aquí, la xerrada i el nostre ponent. El Carlos Taibo, tots coneixeu que és profe, o ha estat profe perquè té la sort d'estar jubilat, ha estat profe de la Universitat Autònoma de Madrid durant 30 anys, una cosa així. Molts de nosaltres el coneixem per tots els seus llibres escrits al voltant d'anàlisis anticapitalistes, sobre decreixement, història i pensament anarquista, però resulta que poca gent el coneix per la feina que ha fet, ha desenvolupat a la universitat durant moltíssims anys, que és aquest treball, aquesta anàlisi de les transicions que hi ha hagut a l'Europa central i oriental durant l'edat contemporània. Aquesta ha estat la seva especialització dintre de la universitat i té una àmplia bibliografia al voltant d'això. I un d'aquests llibres, un llibre que va estar, si no recordo que és del 2014, crec que ho he buscat, un d'aquests llibres és aquest. Rússia frente a Ucrània. I últimament, no sé quan exactament, però ha estat ampliat i és més d'actualitat que mai. Com us deia, quan la setmana passada ens van dir pot venir el Carlos Taibo, pot presentar-nos aquest llibre, pot parlar-nos del conflicte actual des d'una perspectiva anarquista, vam dir, ostres, Can Batlló vol i necessita això per les seves formacions. No us dono més la xapa, no m'enrotllo més, us deixo amb el Carlos, us agraeixo moltíssim que estigueu omplint l'auditori de Can Batlló, agraeixo moltíssim a les organitzacions anarquistes convocants que ho hagin fet i, sens dubte, agraïm des de Can Batlló infinitament al Carlos que estigui aquí i ens doni una mica de llum a tot això que està passant. Pues muchas gracias por tus palabras y buenas tardes a todas y a todos. En las tres últimas semanas he tenido bastantes oportunidades de acometer la misma tarea de hoy, intentar hincarle el diente al conflicto ucraniano en sus muchas dimensiones. Siempre que lo he hecho,
he procurado empezar con tres observaciones preliminares que creo que son clarificadoras. ¿Cuál es la primera de esas observaciones? Yo debo confesaros que tengo un conocimiento limitado sobre lo que está ocurriendo. Es verdad que he trabajado durante 30 años sobre conflictos en el espacio ruso-soviético, pero mi conocimiento de esos conflictos, Transnistria, Abjasia, Osetia del Sur, Chechenia, Nagorno-Karabaj, o más recientemente, Crimea y el Donbass, remite a lo que entiendo que son escaramuzas en comparación con lo que está ocurriendo en Ucrania. Al margen de eso, si alguien me hubiese preguntado qué es lo que creía saber sobre el presidente ruso Vladimir Putin en relación con estas cuestiones, hace un mes hubiese respondido tranquilamente que me parecía que era una persona prudente, que cuando movía pieza lo hacía a sabiendas de cuáles eran las consecuencias comúnmente limitadas y poco arriesgadas de ese movimiento. Con toda evidencia, lo que ocurre desde hace 3 semanas en Ucrania ha roto con esta regla del juego. Si alguien hace un mes me hubiese preguntado qué estaba pasando, yo tranquilamente hubiese respondido que Rusia estaba sacando músculo para recordarle a la OTAN que estaba ahí y que debía asumir una posición más abierta en eventuales negociaciones. Y en el mejor de los casos, me hubiera adentrado en la hipótesis de que Moscú estaba dispuesto a mover alguna pieza pequeña en la Ucrania oriental para apuntalar la posición de las milicias prorrusas. De hecho, hace un mes llegué a planificar un viaje a Kiev, a la capital ucraniana, con el propósito de pulsar los acontecimientos, con absoluta ignorancia de lo que se me echaba encima. Segunda de mis observaciones preliminares. Yo debo dejar claro que creo que no hay ninguna justificación, ni mayor ni menor, de la intervención militar rusa en Chechenia, en Ucrania. Yo estoy contra las guerras, estoy contra los ejércitos, estoy contra las alianzas militares y estoy contra los imperios. Y me parece que lo saludable es acometer este criterio, que tiene, por cierto, un refrendo muy gráfico y muy pedagógico en una pintada que se revela en estas horas en un buen puñado de lugares, tanto en Rusia como en Ucrania, la que reza no a la guerra entre los pueblos, no a la paz entre las clases. Me parece que es una manera inteligente de reproducir lo que entiendo que debe ser nuestra metodología a la hora de encarar estos conflictos. Voy a por la tercera y última observación. Permitidme que diga algo sobre ese libro que acabas de mencionar. Las dos primeras ediciones de ese libro vieron la luz en 2014, al calor de las crisis ucranianas de aquel momento. Con el paso de los meses, la obra se agotó y el editor, creo que con criterio respetable, decidió no reeditarla porque lo de Ucrania había bajado muchos enteros en la consideración pública. Desde antes de Navidades, ese mismo editor andaba compulsivamente detrás de mí para que intentase actualizar la obra, pero yo me negaba semana tras semana. Hasta que allá por el 20 de enero tuve la oportunidad de escuchar en un canal de televisión a la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes explicándonos el conflicto de Ucrania. Y me pareció que tenía sentido que me liase la manta a la cabeza y que asumiese un ejercicio de actualización de ese libro. Si ese libro tiene alguna virtud, creo que se reduce a 2 elementos. Uno, aporta una argumentación más compleja que la que se revela en nuestros medios de comunicación, no es nada difícil. Y otra, proporciona elementos encaminados a subrayar la responsabilidad que nuestros países y una organización precisa, la OTAN, tienen en la gestación de muchas de estas crisis, en el buen entendido de que no le ríe las gracias al presidente ruso Vladimir Putin. Si alguien piensa que Putin es una suerte de Che Guevara del siglo XXI, debería ir al oftalmólogo para resolver algún problema grave de percepción. Bueno, ¿cuál es la primera observación que quiero haceros? Me interesa, aunque sea a vuela pluma, formular un puñado de ideas en relación con la Ucrania contemporánea, que probablemente sabéis que es un estado independiente desde diciembre de 1991. Ucrania es un país con 600.000 kilómetros cuadrados, un poco más grande que el Estado español, habitados por 46 millones de personas, una población similar a la de ese estado.
La palabra Ucrania toma como raíz un vocablo eslavo, kraj, que significa frontera. Y algo nos dice este término a la hora de explicar un territorio muy conflictivo que desde muchos siglos atrás se ha visto sometido a la férula de imperios foráneos importantes. Durante mucho tiempo los mayores fueron el polaco al oeste y el ruso al este, pero a la fecha y por detrás estaban también el imperio otomano y el austrohúngaro. Esto que os cuento ahora tiene un reflejo interesante en la condición de dos ciudades ucranianas. Lviv, o el Lvov, la principal de las urbes del occidente ucraniano, muy cercana a Polonia, solo ha estado sometida a la férula de Rusia durante unos escasos 50 años en la segunda mitad del siglo XX. En cambio, Kharkiv, o Kharkov, en la Ucrania más oriental, es de hecho una ciudad rusa. Ha estado sometida a la férula de San Petersburgo o de Moscú durante nada menos que 5 siglos. Bien podéis intuir que esto dibuja realidades distintas. Me voy a limitar a señalarlo así porque tampoco me gustaría exagerar las diferencias. Otra manera de describir de manera muy rápida lo que sucede en el terreno étnico en Ucrania consiste en trazar una línea que comunicaría la última ciudad que he mencionado, Kharkov, con el puerto de Odessa, a orillas del Mar Negro, cerca de las fronteras con Rumania. A la derecha de esa línea, hacia el este, queda una tercera parte del territorio ucraniano, en la cual la presencia de rusos es significativa. A la izquierda, al norte, quedan en cambio las dos terceras partes restantes, en las cuales esa presencia es significativamente menor. Cito de memoria, pero creo recordar que en el libro, en la edición del año 2014, echaba mano de una estimación estadística que sugería que las dos terceras partes de la población de Ucrania eran ucranianos étnicos y que los rusos aportaban del orden de un 24 o un 25% de la población. Pero debo llamaros la atención sobre las enormes dificultades de interpretación que rodean a estos datos. ¿Por qué? La razón fundamental es que hay dos criterios básicos de determinación de la condición étnica en Ucrania y en tantos otros lugares. El primero es el criterio de la autoadscripción. El problema de este criterio es que cabe suponer que al calor de las convulsiones de los 10 últimos años, la autoadscripción ha ido cambiando, de tal suerte que los datos que podíamos manejar en 2014 no necesariamente son los certeros en el momento presente. El otro gran criterio es el de la lengua. En este caso parecería muy sencillo invocar ese criterio diciendo: son rusos aquellas personas que tienen el ruso como lengua materna y ucranianos quienes tienen como lengua materna el ucraniano. Pero claro, en 2014 había en Ucrania 6 millones de ciudadanos o de ciudadanas que tenían el ruso como lengua materna y que, sin embargo, se autodescribían como ucranianos o ucranianas, algo que obliga de nuevo a recelar del rigor de ese criterio. Si tengo que dar un paso más, recordaré que en términos políticos la Ucrania independiente ha sido un escenario bien poco estimulante. Me limitaré a recordar que antes de la crisis de 2014 se adujo a menudo que el Parlamento ucraniano era el más monetizado del mundo, para subrayar que en ese Parlamento tomaban asiento de manera muy consistente grandes fortunas o lo que hemos dado en llamar oligarcas, que también hay, por cierto, oligarcas ucranianos, en su mayoría procedentes del oriente del país. En los rankings internacionales en materia de corrupción, los datos relativos a Ucrania no son precisamente estimulantes. Al margen de lo anterior, me parece que esta observación no está de más. Quiero recordaros que desde que se produjo la llamada Revolución Naranja en el año 2004, se fueron sucediendo en la cabeza del Estado ucraniano o del gobierno figuras políticas que normalmente eran descritas como prorrusas o prooccidentales. Ninguna de esas figuras podía ser lo uno y lo otro en plenitud. Un presidente que describíamos como prooccidental al final tenía que pactar con Moscú, de la misma suerte que ocurría otro tanto cuando accedía un presidente prorruso que al final tenía que negociar con la Unión Europea. En aquellos años, los anteriores a la crisis de 2014,
cayó en mis manos el resultado de una encuesta que me pareció muy iluminadora. Concluía que en Ucrania había una liviana mayoría de la población que le otorgaba mayor peso al mantenimiento de una relación fluida con Rusia. Pero poco por detrás estaba otra parte de la población que consideraba lo mismo en relación con Bruselas. Lo interesante era que cuando esos dos proyectos se presentaban como una disyuntiva, como enfrentados, el apoyo al uno y al otro se reducía sensiblemente, algo que creo que razonablemente invitaba a concluir que la mayoría de la población ucraniana concebía su país como una suerte de puente entre la Unión Europea y Rusia, y no como un escenario de confrontación. Me temo que ese proyecto no han dejado que cobrara cuerpo ni los unos ni los otros. Agrego una última observación. Sabéis que en 2013 y 2014 se registraron crisis sucesivas en Ucrania, que han suscitado interpretaciones muy controvertidas. La primera de esas crisis tuvo que ver con las concentraciones en muchas capitales ucranianas, pero singularmente por su peso simbólico, en la plaza Maidán de la capital, de Kiev. En esas concentraciones, creo yo que se hicieron valer dos flujos distintos. Por un lado, movimientos sociales que respetablemente protestaban ante la ignominia de las autoridades, y por el otro, la presencia cada vez más consistente de grupos de extrema derecha, que al final adquirieron un peso creciente en muchos de los estamentos de la vida política ucraniana. En febrero de 2014, el entonces presidente Yanukovych, descrito convencionalmente como un prorruso, se vio obligado a abandonar el país en términos que Moscú describió, no sin argumentos, como los propios de un golpe de Estado, aunque admitiré de nuevo que la discusión es más compleja. En abril de ese mismo año, lo recordaréis, Crimea, un territorio formalmente emplazado en Ucrania, pero con una mayoría de población rusa, resultado del hecho de que había sido regalada por Khrushchev en 1954 a Ucrania para celebrar el 300 aniversario de la alianza histórica entre Rusia y este país, desplegó un referendo de autodeterminación en condiciones no particularmente limpias, pero en cualquier caso una mayoría de la población se inclinó por la independencia y poco después Crimea quedó anexionada por Rusia. Unas semanas después estalló una guerra, la del Donbass, que se ha prolongado en los hechos hasta hoy, que se ha saldado, según una estimación que corre por ahí, en 14.000 muertos y que en una de sus dimensiones fundamentales ha registrado intervenciones, creo que yo, que muy poco afortunadas del ejército ucraniano en bombardeo permanente contra poblaciones civiles. Bueno, segunda observación que quiero haceros. Me interesa mencionar seis datos que creo que contribuyen a fortalecer nuestra visión relativa a cuál es el escenario en el que ha cobrado cuerpo la intervención militar rusa en Ucrania. ¿Cuál es el primero de esos datos? Creo yo que haríamos mal en olvidar que Rusia, en relación con el mundo occidental, en los 30 últimos años lo ha probado todo. Y entre lo que ha probado ha estado una política manifiestamente colaboradora, connivente y aquiescente con el mundo occidental, que creo que se reveló de manera singular en dos etapas razonablemente prolongadas. En los 6 o 7 primeros años de la presidencia de Yeltsin en Rusia, en la última década del siglo XX, y en los 6 o 7 primeros años de la presidencia de Putin, a partir del 2000. Permitidme que concentre la atención en esta última etapa y que subraye que ya encabezaba Rusia el presidente que la dirigió. En la tarde del 11 de septiembre de 2001, el día de los atentados de Nueva York y de Washington, el entonces presidente ruso, Vladimir Vladimirovich Putin, ofreció un cálido respaldo a las políticas supuestamente antiterroristas que se aprestaba a desplegar su homólogo norteamericano del momento, George Bush, hijo. Ese respaldo se materializó en un apoyo franco de Rusia a una intervención militar impresentable como la desplegada por Estados Unidos en Afganistán en 2001 y poco después, en 2003, en un silencio connivente ante la intervención militar norteamericana en Irak. Tiene sentido que me pregunte qué fue lo que Rusia recibió a cambio
de su apoyo genérico a las políticas occidentales. Nada más sencillo que responder a esta pregunta. Absolutamente nada. Estados Unidos no dudó en proseguir con los programas vinculados con el llamado escudo antimisiles, que con toda evidencia respondía al propósito de reducir la capacidad disuasoria de los arsenales nucleares ruso y chino. Estados Unidos no dudó en apoyar una nueva ampliación de la OTAN, que en este caso benefició a tres repúblicas exsoviéticas, las tres del Báltico. Estados Unidos se negó a desmantelar las bases militares, teóricamente provisionales, que había perfilado en el otoño del año 2001 en el Cáucaso y en el Asia Central para sacar adelante su intervención en Afganistán. Estados Unidos no dudó en respaldar las llamadas revoluciones de colores que auparon a gobiernos hostiles a Moscú en países como Georgia, Ucrania y Kirguistán. Estados Unidos, en fin, no consta que concediese ningún tipo de trato comercial de privilegio en provecho de Rusia. Me parece a mí que estaba servida la conclusión. La prepotencia de la política norteamericana obligaba a Moscú a buscar otros horizontes menos complacientes con el mundo occidental. He dicho muchas veces, las tres últimas semanas, que el presidente ruso Putin es, en buena medida, importa la cláusula de en buena medida, el producto de la ignominia occidental. Cierto que hay otros factores aparte de esta ignominia, pero difícilmente podríamos explicar quién es Putin si no incorporásemos datos como los que acabo de mencionar. Segundo hecho importante. Lo normal es que se concluya que Rusia salió vencedora de las crisis ucranianas de 2014. ¿Por qué? Ya he explicado que se anexionó una península material y simbólicamente importante como Crimea y que sentó sus bases en una parte pequeña de la Ucrania oriental, en los óblasti de Lugansk y de Donetsk. Me temo, sin embargo, que junto a estos dos datos innegablemente interesantes hubo otro mucho más importante. El grueso del territorio ucraniano basculó claramente hacia Occidente. De tal manera que Rusia dejó de influenciar de manera significativa lo que ocurría en Ucrania. Esto que os cuento ahora creo que conviene relacionarlo con una vieja teoría geopolítica que disfruta de predicamento tanto en Estados Unidos como en Rusia. En sustancia, esa teoría dice que Rusia será un imperio siempre y cuando controle Ucrania. Y en cambio, perderá la condición de imperio si pierde ese control. Debo confesaros que no simpatizo demasiado con esta tesis, pero no me cabe ninguna duda que forma parte del aparato mental que ha influido en determinadas decisiones del presidente ruso Putin. Tercer elemento de balance. Creo yo, y volveré al final sobre esta idea, que la guerra ucraniana de estas horas es el producto de una colisión entre imperios. De tal manera que resulta muy difícil apreciar por detrás una colisión entre sistemas políticos y más aún una colisión entre cosmovisiones ideológicas. Permitidme que concentre la mirada en esto último. Señalé antes que a mi entender es evidente que en estamentos importantes de la República de Ucrania ejercen una influencia poderosa circuitos de la extrema derecha. Pero describir Ucrania como un país marcado indeleblemente por los códigos de la extrema derecha es simplificar un panorama mucho más complejo. De hecho, lo que convencionalmente se entiende por la extrema derecha no está presente en el Parlamento ucraniano. Cuando Putin afirma que quiere desnazificar Ucrania, habría que preguntarse, claro, si el procedimiento del que ha echado mano no es un procedimiento de renazificación a través de la presencia del ejército ruso. Del otro lado de la frontera, creo que quien piense que el proyecto de Putin o el de sus aliados locales en el Donbass tiene algo que ver con el antifascismo, está muy ciego ante la realidad. ¿En qué consiste ese proyecto? En un discurso nacional imperial, en lo que a menudo es un nacionalismo de base étnica, en la defensa de los valores tradicionales y de la familia, en la consideración de la Iglesia ortodoxa como un baluarte principal del proyecto correspondiente, en el dominio omnímodo de los oligarcas y en lacerantes desigualdades sociales.
no sé que todo esto pueda tener que ver con un proyecto antifascista, algo que me ratifica en la conclusión de que aquí no nos encontramos, para bien o para mal, ante una colisión de cosmovisiones ideológicas. Cuarto elemento importante, el gas natural. Esto da que pensar. El otro día me permití colocar en las redes sociales una ironía que sugería que si en la Ucrania de estas horas alguien quiere salvar el pellejo, está claro lo que tiene que hacer: plantar su tienda de campaña al lado de un gasoducto. Porque los gasoductos no los bombardea nadie. Ni Rusia, ni el ejército ucraniano, ni la OTAN, ni quien podamos imaginar. Se ha dicho muchas veces, y con razón, que la Unión Europea arrastra una delicada dependencia con respecto a los suministros del gas natural ruso. Es verdad, pero se olvida argumentar en paralelo que Rusia arrastra una dependencia con respecto a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque no tiene un comprador alternativo en el corto y en el medio plazo para ese gas natural. En 2006 y 2009 se produjeron dos crisis del gas en la relación de Rusia con la Unión Europea. Esas crisis tuvieron su origen en desavenencias comerciales entre Rusia y Ucrania y se saldaron durante unas horas en una interrupción en los suministros de gas natural a la Unión Europea. En el año 2014 cobró cuerpo una sangrienta guerra en la Ucrania Oriental. A su amparo, tanto Rusia como la Unión Europea se lanzaron a la cara los trastos verbales más radicales. Pero llamativamente, pese a esos millares de muertos que antes mencioné, nunca se interrumpieron los suministros de gas natural. Poderoso caballero es don dinero. Me parece que por detrás encontramos muchas de las trampas saduceas que marcan indeleblemente el planeta en el que estamos colocadas. Quinta de mis observaciones. Creo que tenemos que acostumbrarnos a palpar lo que voy a describir como guerras sucias, en las cuales el currículo penal de todos los agentes que operan sobre el terreno deja mucho que desear. Lo digo de otra manera. Intuyo que en el futuro va a haber muy pocos conflictos con un carácter similar a los de Palestina o el Sáhara Occidental, en los cuales es extremadamente sencillo identificar agresores y víctimas. Pongo un ejemplo que creo que ilustra lo que quiero decir. La posición de todos los agentes que operan sobre el terreno en relación con el derecho de autodeterminación. Blanden ese derecho cuando les interesa y en cambio lo rechazan cuando no les conviene. El único de esos agentes que durante mucho tiempo mantuvo una posición consecuente en relación con ese derecho fue Rusia. Digo consecuente no porque yo participase de la percepción rusa, pero Rusia rechazaba palmariamente el derecho de autodeterminación hasta que llegó abril de 2014 en Crimea y le convino esgrimir el derecho correspondiente. Sexto y último elemento del balance. Permitidme que agregue una mención sobre un país de nombre exótico, China, y que lo haga a sabiendas de que conviene hilar muy fino a la hora de identificar si es realista una observación que corre por nuestros medios de comunicación. La que sugiere, por ejemplo, que ante las sanciones económicas internacionales, Rusia disfruta de una salida airosa vinculada con un incremento sustancial de sus vínculos económicos, comerciales y financieros con China. En mi interpretación, la relación ruso-china es más compleja y menos florida de lo que una primera lectura invitaría a concluir. ¿Por qué lo digo? Por tres razones fundamentales. La primera la aporta la disparidad ingente de las capacidades de esos dos agentes. Cuando la Unión Soviética se desintegró en 1991, el tamaño de la economía rusa era muy similar al tamaño de la economía china. Hoy el tamaño de la economía china es 4 veces superior al de la economía rusa, lo cual dibuja, como podéis entender, una relación muy desequilibrada. ¿Cuál es el segundo elemento? Creo yo que los dirigentes chinos y los rusos blanden percepciones del panorama internacional que son muy distintas. Aunque esto rara vez se verbalice, China considera que seguimos viviendo en un planeta bipolar.
en el que habría dos grandes potencias, Estados Unidos y la propia China. En este sentido, China habría reemplazado a la vieja Unión Soviética. En cambio, los gobernantes rusos, que han tomado nota de la general postración del país, defienden lo que llaman un mundo multilateral en el que habría 5 o 6 grandes potencias, Estados Unidos, la Unión Europea, la propia Rusia, China, Japón, la India, que deberían establecer relaciones fluidas y respetuosas de los derechos de unos y de otros. Hay, en fin, un tercer y último elemento que obstaculiza en tanto que las relaciones económicas y comerciales entre Rusia y China despeguen con claridad. Es un elemento que hunde sus raíces en etapas muy lejanas. La frontera terrestre más grande existente en el planeta es la que separa a esos dos países en Siberia. Al norte de esa línea, la densidad de población es muy baja. Y en cambio, al sur, bien lo sabéis, en China hay una genuina ebullición demográfica. Desde mucho tiempo atrás, los responsables rusos, soviéticos o lo que fuere, temen un incremento sustancial de las relaciones comerciales en Siberia que pudiese traducirse en la llegada paulatina de población china al norte de esa frontera, de tal suerte que acabase por alterar precarios equilibrios demográficos. Con lo cual, la consecuencia es que las relaciones, siendo cordiales, sin embargo, no acaban de ser tan floridas como una primera lectura invitaría a concluir. Tercera de mis observaciones. Permitidme que dedique unos minutos a glosar la condición de una organización que se hace llamar el Tratado del Atlántico Norte y que entiendo que está por detrás de muchos procesos importantes. Lo primero que quiero subrayar al respecto, en lo que hace a lo que hoy tengo entre manos, es que a finales de la década de 1980 y principios de la siguiente, los presidentes norteamericanos de aquel momento se comprometieron a garantizar en provecho de Rusia elementos de seguridad notables. La OTAN ha experimentado sucesivas ampliaciones en la Europa central y oriental, acompañadas de la instalación de un reguero de bases que rodean a la Federación Rusa. Lo que voy a decir a continuación es una obviedad que, sin embargo, tiene su relieve, tanto más cuanto que parece que no le prestamos atención. La guerra ucraniana de estas horas se produce en la periferia de la Federación Rusa y no en la periferia de Estados Unidos. ¿Qué ocurriría si en Canadá y en México, en virtud del procedimiento que fuese, llegasen al poder gobiernos hostiles a Estados Unidos que decidiesen incorporar a esos dos países a una alianza militar de nuevo hostil a Estados Unidos? ¿Alguien piensa que la relación de Washington sería más benigna que la impresentable reacción de Rusia en los últimos días? Me temo que no. La OTAN es, por lo demás, el brazo armado de lo que entiendo que es un proyecto de activa tercermundización en buena parte de la Europa central y oriental. ¿Qué es lo que nuestros empresarios, fanfarria retórica aparte, buscan en esta parte del planeta? Una mano de obra barata que explotar, materias primas razonablemente golosas y mercados más o menos prometedores. Creo que por detrás es difícil identificar ningún proyecto de carácter filantrópico. Tampoco parece que la relación de la OTAN con la causa de la democracia sea particularmente fluida. Voy a esquivar cualquier discusión profunda sobre las miserias de la democracia liberal. Me voy a limitar a esgrimir un argumento vinculado con el código dominante en nuestros medios. Yo no sé si sabéis que la dictadura de Oliveira Salazar en Portugal, coetánea del franquismo, fue un Estado miembro de la OTAN. La Turquía de Erdogan, responsable de un genocidio en toda regla en el Kurdistán, es un Estado miembro de la OTAN. Y lo son también los curiosos gobiernos que dirigen hoy Polonia y Hungría. Antes dije que se me antojaba difícil imaginar que la crisis ucraniana remitía a una colisión entre sistemas políticos. El sistema político ucraniano, por zanjar el argumento de manera rápida, me recuerda poderosamente al de la Rusia de Putin.
algo que obliga de nuevo a reflexionar de las etiquetas de loanza que a menudo escuchamos en los últimos días. Me permito agregar, en fin, que la OTAN ha sido responsable de la aplicación de códigos de doble moral particularmente lamentables. El otro día, también en las redes sociales, me permití trasladar una nueva ironía. Dije, me parece muy bien que a los deportistas rusos se les prohíba competir en las competiciones internacionales, porque sienta un buen principio. Doy por descontado que mañana, cuando Estados Unidos o Israel cometan las tropelías a las que nos tienen acostumbrados, sus deportistas también serán privados de la posibilidad de competir en las competiciones internacionales. Con toda evidencia, esto no ha sucedido en el pasado ni va a suceder en el futuro. Pero puesto a buscar reviravoltas en estas historias, creo que no está de más que rescate otro argumento que remite a códigos de doble moral. A mí me parece perfectamente respetable la solidaridad, que muchas de las gentes muestran hoy con quienes tienen que huir de Ucrania. No hay ninguna trampa en mi argumento. Me parece perfectamente loable. Pero me hubiera gustado saber dónde estaban estas gentes cuando hace 20 años el presidente ruso Vladimir Putin machacó un pueblo entero a través de una política de tierra quemada, en Chechenia. No sé si el hecho de que los chechenos eran morenos, moros, no influía poderosamente en nuestra percepción de que hay refugiados de primera clase y refugiados de segunda. Cuarta y penúltima de mis observaciones. Estoy obligado, cómo no, a transmitiros algunas ideas sobre lo que entiendo que se ha abierto camino en Ucrania en las tres últimas semanas. ¿Cuál es la primera de esas ideas? Recordaréis que al principio llamé la atención sobre mi incapacidad para calibrar muchos procesos. Vuelvo sobre esa idea. Si alguien me preguntase, y es una pregunta insorteable, ¿cuál es la causa mayor de la intervención militar rusa en Ucrania? Responderé que no la conozco. Puedo ciertamente mencionar algunas explicaciones que aportan ideas interesantes, pero que, confesaré, no acaban de convencerme. Ni siquiera la combinación de todas ellas me parece singularmente útil. ¿En qué estoy pensando? Una primera tesis sugeriría que Rusia ha intervenido en Ucrania porque el escenario económico y social del país, de Rusia, es muy precario. De tal manera que Putin habría hecho uso de una fórmula muy conocida en el planeta para distraer la atención con respecto a los enormes problemas internos, acometo una intervención militar, que espero que sea muy rápida y quirúrgica, de tal manera que me libro de muchos de los problemas internos al calor de una épica nacional imperial. Bueno, la situación en Rusia en el terreno económico y social es mala desde el año 2013 o 2014, pero tampoco me atreveré a calificarla de tétrica. Más allá de lo anterior, parece que el escenario económico y social ruso se ha deteriorado de resultas precisamente de la intervención militar en Ucrania, con lo cual esta explicación no parece muy solvente. Una segunda dirá que el presidente Putin habría sido víctima de un absceso imperial militar, de tal manera que habría decidido recuperar de manera rápida el control sobre Ucrania y mostrar músculo con orgullo ante las potencias occidentales. Bueno, esta tesis plantea también problemas. ¿Por qué ahora, y no hace 10 años o dentro de 5? Más allá de lo anterior, creo que se asienta en una base conceptual más bien flaca. ¿A qué me refiero? Yo entiendo que en nuestra zozobra a la hora de explicar esto echemos mano de argumentos psicológicos como el que viene a sugerir que Putin enloqueció hace 3 semanas. Pero debo recordaros que Rusia es un país complejo y que la toma de decisiones reclama el concurso de instancias que también lo son, en el terreno político, en el terreno económico y en el terreno militar. Con lo cual, es difícil darle crédito a la idea de que esto se explica simplemente porque a alguien se le ha ido la olla. Doy un tercer paso. Rusia habría intervenido en Ucrania para hacerse con el control de materias primas, no energéticas, pero interesantes, atesoradas en el territorio ucraniano. Esta tesis creo que es muy débil.
A Rusia le faltan muchas cosas, pero entre ellas no están las materias primas. Es el país más rico en términos brutos del planeta. Hay una cuarta y última explicación de carácter conspiratorio que vendría a sugerir que Rusia habría mordido el anzuelo que le habrían tendido las potencias occidentales y singularmente Estados Unidos, con la vista puesta en poner en marcha un procedimiento que permitiría acabar con el sistema liderado por Putin en el país. Esta tesis, ya lo acabo de sugerir, tiene mucho de conspiratorio, aunque permite que encajen algunas piezas. Más allá de lo anterior, es una tesis que obligaría a concluir que las potencias occidentales están asumiendo riesgos muy delicados, porque las cosas no tendrían por qué salir en términos estrictos como lo que la tesis sugiere. Vuelvo a la observación que formulé antes. A mi entender, ninguna de estas explicaciones es plenamente convincente. Y no sé si volcar la atención sobre noticias que igual acabaremos por conocer dentro de semanas, de meses o de años. Segundo elemento de consideración. ¿Cuáles son los objetivos de Rusia en el escenario ucraniano? Esto parece, al menos en una primera lectura, más fácil de encarar. Debemos dar por descontado que el objetivo mayor de las operaciones militares no es apuntalar la posición de Moscú en la Ucrania oriental. Si este fuera el propósito, no tendría sentido imaginar una ofensiva terrestre sobre la capital Kiev o sobre Odessa, a muchos centenares de kilómetros de la Ucrania oriental. A partir de ahí se abre el camino a muchas especulaciones. No me voy a detener mucho en un análisis de espacios estratégicos. Hay quien dice que el propósito es privar a Ucrania de una salida al Mar Negro, de tal manera que Rusia ocuparía esas tierras situadas al sur de la línea imaginaria que invoqué al principio, que separaría Odessa de Kharkov. Hay quien sugiere que Moscú querría conquistar el territorio ucraniano situado al este del río Dnieper, más o menos la mitad del país, y hay quien apunta que el propósito de Moscú sería hacerse con el control de todo el territorio ucraniano. Lo poco que sabemos al respecto llega de la mano de informaciones relativas a esas negociaciones que mantienen Rusia y Ucrania en la frontera ucraniano-bielorrusa, en algún caso en Polonia. Según esas informaciones, Moscú estaría pidiendo dos cosas. Una, que se reconociese la independencia y, en su caso, la incorporación a Rusia de Crimea y de una parte no muy precisada de la Ucrania oriental. Y dos, que Ucrania se convirtiese en un estado neutral, de tal manera que garantizase que en modo alguno va a solicitar una incorporación a la OTAN, algo que parece ser aceptado en este momento y hora por los gobernantes ucranianos. Claro, lo de la neutralidad tampoco cierra demasiado el horizonte. ¿Por qué? Porque uno puede manejar diferentes proyectos de neutralidad. ¿Qué es lo que se está negociando? ¿Un estatus como el de Finlandia o un estatus como el de Bielorrusia? Finlandia es un Estado miembro de la Unión Europea, que no participa, sin embargo, de la OTAN, y disfruta de cierto margen de independencia todo lo que puede uno imaginar en el planeta en el que estamos. Bielorrusia es un aliado fiel de Moscú, de tal manera que difícilmente podremos describir su modelo como un modelo neutral. Tercera y última observación sobre el panorama de estas horas. Ayer en Madrid me preguntaron si yo pensaba que las negociaciones van a llegar a buen puerto. Y respondí que intuía que sí. Bueno, que va a haber un acuerdo de paz. No sé si describir eso como un buen puerto es la metáfora adecuada o no. ¿Y por qué lo creo? Porque todos los agentes que operan sobre el terreno están con el agua al cuello. No nos engañemos sobre esto. En primer lugar, el gobierno ucraniano. Aunque es cierto que la resistencia militar está siendo mucho más dura de lo que los pronósticos auguraban, basta con echar una ojeada a las declaraciones del presidente Zelensky para darse cuenta de que el escenario es extremadamente delicado. Mi impresión es que el ejército ucraniano defiende la línea de frontera del país, al norte, en el este y en el sur, pero que más allá de esa línea de frontera no hay nada.
de tal manera que si Rusia rompe uno o dos de esos frentes, no se encontrará con ninguna resistencia en el resto del territorio del país. Cuando en los últimos días los analistas rusos dicen que la ocupación de Kharkov o la de Mariupol por el ejército ruso será el final del gobierno ucraniano, aunque probablemente están exagerando, supongo que es esto lo que tienen en mente. Pero el escenario tampoco es nada cómodo para el presidente ruso Putin. En primer lugar, porque sobran los motivos para concluir que las operaciones militares no están discurriendo como se preveía. Esto lo sabemos ya en los últimos días, en virtud de declaraciones de portavoces significados del propio Ministerio de Defensa ruso, que, de manera un poco eufémica, dicen que las cosas van más despacio de lo que hubieran deseado. Al margen de lo anterior, y en un segundo escalón, Rusia tiene un problema por delante muy grave. ¿Cómo se controla un país de 600.000 kilómetros cuadrados y 46 millones de habitantes con una población mayoritariamente hostil? Lo único que sabemos al respecto es lo que hacía la Wehrmacht alemana en 1941, cuando ocupó Bielorrusia, Ucrania y buena parte de la propia Rusia. Modelo profundamente inquietante, claro. Doy un paso más. Putin arrastra problemas graves derivados de que las sanciones económicas internacionales a buen seguro que han hecho mella en la economía rusa. Es verdad que Rusia es uno de los países del planeta que en términos económicos muestra un grado de independencia mayor. Pero no nos engañemos, en los 30 últimos años su economía ha experimentado una activa internacionalización. Con lo cual, si el escenario ya era delicado antes de esto, no quiero ni pensar cómo será en unas pocas semanas. Otro problema que asalta a la figura de Putin es el de los oligarcas. Yo he sostenido que en el fondo quienes dirigen el país son los oligarcas. Y claro, en este momento y hora, lo suyo es concluir que la mayoría están que trinan. ¿Por qué? Porque buena parte de sus negocios se han venido abajo. Y esto significa que se estarán haciendo valer presiones en un sentido u otro. Me permito agregar que tampoco me parece zanjada la discusión relativa a lo que ocurre con la opinión pública en Rusia. Es verdad que la represión es dura, que la censura lo es también, pero tengo la impresión de que en el caso de este conflicto los medios de comunicación oficiales llegan hasta cierto punto, pero no alcanzan la cabeza de la gente común. Estamos hablando de espacios geográficos que conocen, de relaciones familiares muy sólidas entre Rusia y Ucrania. Estamos hablando del impacto de las imágenes de esas babushkas, de esas abuelas ucranianas que tienen que salir huyendo delante de un bombardeo y que es muy fácil que la población rusa perciba como ellos mismos. Al margen de lo anterior, y por proponer una discusión interesante, yo no sé qué está ocurriendo con los cadáveres de los soldados rusos muertos en Ucrania. Hoy Estados Unidos estimó esa cifra en 7.000 muertos. Bueno, aunque sea en la tercera parte, ¿dónde los están enterrando? ¿Los están trasladando a sus lugares de origen? En las guerras anteriores, en Afganistán y en Chechenia, sabíamos que los soldados rusos procedían comúnmente de zonas rurales muy alejadas, de tal manera que se evitaba el efecto emocional y simbólico derivado de la llegada de los cadáveres a Moscú o a San Petersburgo. El otro día difundí en las redes sociales unas declaraciones de un diputado de la Duma, de la Cámara Baja del Parlamento Ruso, que según la noticia que yo recibía, era el único, no sé si esto es literalmente cierto, que había decidido oponerse a la guerra. Ahora llamado Mikhail Medvedev. Y me interesaba el argumento que había utilizado. Dijo, yo he defendido la independencia de las dos repúblicas populares del Donbass, porque me parecía que era un procedimiento adecuado para frenar los ataques del ejército ucraniano. Pero no sé qué tiene que ver con la paz bombardear Kiev. Yo tengo la impresión de que argumentos de corte parecido pasan por la cabeza de muchos rusos. De tal manera que habrá que sopesar qué ocurre en la opinión pública en el país. Doy un salto más. El escenario ruso, más allá de lo que acabo de decir, puede situarnos en un horizonte de convulsiones muy agudas. ¿Es lícito imaginar que Putin es desplazado del poder en virtud de un golpe palaciego?
que coloque en la presidencia una figura menos conflictiva y menos agresiva, como por ejemplo el expresidente Medvedev. ¿Asistiremos a la manifestación de ruido de sables? ¿Hay segmentos de las Fuerzas Armadas rusas que disienten de la operación militar en Ucrania? ¿Qué ocurre en el marco de un conflictivísimo Estado federal ruso en el que hay disensiones muy agudas desde 3 décadas atrás? ¿Tiene sentido imaginar una explosión de ese Estado federal? No olvidéis que estamos hablando de una potencia nuclear, con varios centenares de cabezas atómicas, algo que a buen seguro preocupa en el mundo occidental. Yo no desdeño la posibilidad de que, en sentido contrario de los que acabo de invocar, a Occidente al final le interese apuntalar el poder de Putin, por entender que pone orden en un espacio fácilmente caotizable. Por detrás hay una pregunta que nunca se ha respondido de manera convincente. ¿Qué es lo que le interesa más al mundo occidental? ¿Una Rusia fuerte que ponga orden en su patio trasero o una Rusia débil que permita la rapiña? Los dos escenarios son delicados por motivos diferentes. Pero repito que entiendo que aquí no hay una política clara. Por detrás está el nombre de un país llamado Estados Unidos. Creo que nunca subrayaré esto de manera suficiente. Washington y San Francisco están muy lejos de Kiev y de Moscú, pero Kiev y Moscú están muy cerca de Varsovia y de Bruselas. A Estados Unidos apenas le afectan las controversias energéticas sobre el gas natural entre Rusia y la Unión Europea. Al margen de lo anterior, obviamente, a Estados Unidos le interesa deshacerse de un competidor como Putin y le interesa dividir a la Unión Europea. Esto conviene que lo tomemos en consideración porque determinados movimientos que operan en la trastienda obligan a mover un tanto la imaginación. Hay una organización, en cualquier caso, que ha experimentado un visible fortalecimiento en las últimas semanas. La OTAN ha recibido un regalo descarnado del presidente ruso Vladimir Putin. Y esto nos obliga a estar ojo a visor, porque intuyo que lo que se prepara es militarización, autoritarismo, represión e intervencionismo militar que probablemente ni siquiera va a merecer la etiqueta de humanitario para justificar un nuevo proyecto neocolonial, probablemente ecofascista, desplegado por las potencias occidentales. Acabo. Quinta y última de mis apreciaciones. Hay una pregunta que me han hecho muchas veces en los 15 últimos años, desde la crisis de Osetia del Sur en el verano de 2008. La pregunta dice: ¿estamos ante una nueva guerra fría? Yo sé que los datos de las 3 últimas semanas obligan a corregir cualquier imaginable respuesta a esa pregunta, pero prefiero transmitiros lo que comúnmente he respondido, porque me parece que incorpora la mención de un dato importante. ¿Cuál es esa respuesta? Mi pronto inicial consiste en responder que no estamos ante una nueva guerra fría. ¿Por qué? Por dos razones. ¿Cuál es la primera? Porque los dos agentes teóricamente enfrentados comparten el mismo sistema económico, el capitalismo. Me remito a lo que señalé antes en relación con el régimen de intereses comunes vinculado con el gas natural. Si así lo queréis, son dos capitalismos que discurren conforme a reglas eventualmente diferentes. Pero al fin y al cabo, la lógica de fondo es la misma. ¿Cuál es la segunda razón que me invita a recelar de la metáfora de la Guerra Fría? La segunda razón es, de nuevo, la disparidad entre las capacidades de los agentes enfrentados. Hay un elemento que estaba presente subterráneamente en la Guerra Fría tradicional, la librada entre 1948 y 1991, que pervive con fuerza o que incluso ha experimentado una magnificación. ¿A qué me refiero? Cuando pensamos en la Guerra Fría de antaño, tendemos a imaginar que lo que había por detrás, por encima de todo, era una colisión entre bloques ideológicos. El capitalismo liberal imperante en el mundo occidental, y eso que de manera profundamente equívoca dimos en llamar comunismo, desplegado en la Unión Soviética. Por detrás de esa aparente
colisión entre bloques, se registraba, sin embargo, una confrontación entre imperios. La Unión Soviética había heredado buena parte de la lógica imperial del zarismo y en el mundo occidental se desplegaban a su vez las lógicas imperiales tradicionales. Esto, interpreto yo, que se revela hoy con mucha claridad en el escenario ucraniano. Lo dije antes, no acierto a apreciar en él una colisión ideológica. Acierto a ver, antes bien, una confrontación entre imperios. El imperio ruso por un lado y varios imperios occidentales por el otro. Permitidme que digo esto de varios imperios occidentales porque ayer en Madrid alguien interpretó que solo hay un imperio de nuestro lado, el norteamericano. Bueno, pues están también los restos del imperio alemán, del francés o del inglés, que por cierto, no son necesariamente más benignos que el imperio norteamericano, el ruso o el que fuere. Lo dije al principio, yo estoy contra las guerras, contra los ejércitos, contra las alianzas militares, contra los imperios. Los de aquí, los de allá y los de en medio. Y me parece que ese lema que invoqué antes es una guía muy útil para desenvolvernos en este mar tan cenagoso. No a la guerra entre los pueblos, no a la paz entre las clases. Gracias por haberme escuchado. Fantàstic, està clar que ha estat una xerrada meravellosa i que segurament ens ha portat al cap moltes preguntes, molts dubtes, moltes reflexions. I ara, per tant, si us sembla bé, seria el moment d'això, de que si qualsevol de vosaltres té alguna cosa a aportar, a preguntar, doncs que poguéssim generar una miqueta de debat. Si voleu, per fer-ho fàcil, ho faríem una mica a crits, projectant la veu, i si no, no passa res, agafem el micro, el passem i anem xerrant entre totes, d'acord? Per allà hi ha una paraula. Hola, Carlos, una pregunta. Quan parles de xiquets de los imperios, de la Ucrania, tens una observació. No creo que Rússia sigui un imperio. Está en lista el proyecto de imperio que tiene Putin en la cabeza. Como tal, Rusia actual, de la no rusa, no creo que sea un imperio. O sea, digamos que yo no creo que continúe aquel paradigma imperial de la Unión Soviética. Que si bien hay muchos países exsoviéticos, en su periferia, Asia Central, Bielorrusia, etc., y tiene una relación muy estrecha económica y social con Rusia, pero no creo que Rusia lleve la voz cantante políticamente ni que decida todo su escenario. De modo que considerar Rusia como imperio, yo no lo diría así. Bueno, vamos a ver. Estoy dispuesto a asumir que a Rusia le gustaría recuperar su condición de imperio en plenitud, pero que no lo ha conseguido por completo en los 30 últimos años. Pero en cualquier caso el designio es ese. Aquí hay de nuevo confusiones ideológicas en relación con la perspectiva que abraza Putin. Se dice Putin añora la Unión Soviética. Putin añora la lógica imperial incorporada a la Unión Soviética. No la lógica económica, social o política vinculada con lo que fue el sistema soviético. Son dos cosas distintas aunque relacionadas. Y esto significa que en su proyecto principal está reconstruir una plena capacidad de control sobre lo que en la jerga en Rusia se llama el extranjero cercano. Esto es, aquellos territorios que formaron parte de la Unión Soviética y que hoy han dado pie a estados independientes en Ucrania, en Bielorrusia, en el Cáucaso, en el Asia Central. Probablemente ha aceptado que las repúblicas del Báltico se marchen. Creo que ahí hay una lógica imperial en ebullición, admitiré que no plenamente satisfecha, sin que sepamos cuáles son sus límites territoriales. Más allá de lo anterior,
Tu observación me sirve para recordar que, a mi entender, Rusia nunca podrá ser una potencia meramente regional, que es una manera indirecta de sugerir que la pulsión imperial estará ahí siempre. ¿Por qué lo digo? Basta con echar una ojeada a la inmensidad del territorio ruso. Un país que mantiene fronteras con la Unión Europea, con los orientes próximo y medio, con China, en los hechos con Japón y con Estados Unidos a través del estrecho de Bering, que ocupa una posición central en las tierras emergidas del norte del planeta, nunca, ni siquiera en el momento de mayor postración, que igual es este, podrá ser una mera potencia regional. Ahí habrá una pulsión imperial probablemente irrefrenable. Con lo cual, admito lo que dices en el sentido de que la propuesta imperial no se ha materializado en plenitud, pero la tensión hacia ella me parece que es evidente. Y resulta difícil explicar lo que está ocurriendo en Ucrania si por detrás no despunta esa pulsión imperial. La compañía que había aquí, la vale. Cuando has hecho la pregunta ¿por qué ahora?, a mí es que es donde se me vienen todas las preguntas derivadas. Es decir, tú cuando nos hablas del capitalismo terminal, no sé. Cuando nos hablas del capitalismo terminal, ¿no lo metes en la ecuación de esta guerra? O sea, ¿no ves que es como un segundo o primer acto de eso, del derrumbe, del colapso, y que tiene mucho que ver con una especie de rapiña con lo que queda de los materiales y las energías y ese tipo de cosas? Claro que lo veo, pero no acierto a interpretar cómo esto explica el movimiento de Rusia en Ucrania, a menos que sea un paso en falso. Claro, hay una teoría que vendrá a decir, Rusia pensaba que la operación militar, me referí de pasada a esto antes, iba a ser muy rápida, quirúrgica, que en 4 o 5 días iba a ocupar lo que deseaba ocupar, lo que fuere, con lo cual el escenario rápidamente iba a recuperar cierta normalidad. Bueno, es una hipótesis de trabajo interesante. Pero más allá de eso, tiene razón. Lo que hay en la trastienda es un reguero de datos que nos van acercando hacia el colapso. Y yo preferiría hablar de 3 actos. El primero ha sido la pandemia. A través de la demostración palmaria de que es posible establecer mecanismos represivos que son objeto de una respuesta a través de un procedimiento general de servidumbre voluntaria entre las poblaciones. Algo que a buen seguro interesa sobremanera para un proyecto de carácter ecofascista. El segundo lo han aportado algunas noticias que nos han llegado fundamentalmente el último otoño. Rupturas en los circuitos económicos, financieros y comerciales. Problemas de abastecimiento de materias primas energéticas, encarecimientos notabilísimos de los costos de movimiento de las mercancías, o en fin, y por dejarlo ahí, ese globo sonda que cobró cuerpo creo que en noviembre en Austria y que señalaba que las unidades del ejército austriaco estaban pujando para obtener una completa autonomía en energía y en agua, con la vista puesta en que en un escenario de apagón general las Fuerzas Armadas pudiesen socorrer a la población civil, que es lo que suelen hacer en todos los escenarios del planeta, como sabéis. Y el tercero de los hitos es, en efecto, esta guerra ucraniana. Lo que ocurre es que a día de hoy yo no soy capaz de encajar en el puzzle general la pieza ucraniana porque se me van demasiados procesos. Pero resulta, en efecto, difícil no imaginar que, de nuevo, esto no tiene que ver con una disputa sobre materias primas razonablemente golosas, con la eventual inclusión o exclusión de Rusia en un proyecto ecofascista de corte planetario, o en su defecto, con un horizonte que se vincula con lo que a menudo he llamado un ecofascismo desplegado antes del colapso, en plenitud de capacidades de los agentes, que remitiría a una lógica similar a la que normalmente describimos a través del código de una tercera guerra mundial. Pero no soy capaz de ir mucho más lejos. Yo estoy convencida de que los americanos sabían que iba a pasar esto. O sea, que incluso les viene bien, como has dicho antes. O sea, es una guerra entre europeos y entre Europa y Rusia, sí, y a nosotros nos pilla de lejos. Una mica més alt, vale, por fin, porque si no ella no va a escoltar. Vale. Bueno, no sé. Que Biden lo sabía es evidente.
cuando los días anteriores decía, tengo la plena convicción de que Putin va a intervenir en Rusia, lo sabía. Ahora, deducir que del hecho de que lo sabía se deriva la conclusión de que era el instigador del proceso, bueno, vuelvo a identificar mi zozobra, no soy capaz de ir mucho más. Sí, yo quería matizar un par de ideas que has dado, Carlos. La primera es, bueno, yo creo que las economías china y rusa son bastante complementarias. Es verdad lo que has dicho acerca de las divergencias enormes que hay entre los dos países, pero también es verdad que les están empujando, y esto se ha dicho últimamente en los medios y en las redes, están empujando a juntarse, ¿no? Es decir, el hecho de que Rusia pierda sus relaciones económicas con Europa, pues le lleva, y desde hace ya una década o quizás más, a buscar alianzas cada vez más fuertes y consistentes con una China que se está desarrollando económicamente muy fuerte y que ya es la primera potencia económica mundial, desde el punto de vista de las relaciones comerciales y de la producción industrial. Y la segunda es que sí que hay una diferencia entre el capitalismo chino, si nos ponemos ya en esta tesitura, y el capitalismo occidental neoliberal. Y es que el capitalismo chino es un capitalismo de Estado donde la política y la planificación juegan un papel importante, mientras que el capitalismo neoliberal está muy financiarizado, depende del capital financiero y depende, por tanto, de la presión militar para imponer el dólar como moneda de intercambio internacional, ¿no? Entonces, hay una diferencia importante desde el punto de vista económico e incluso ideológico, me parece a mí, si se sostiene el hecho de que Rusia va a seguir en un camino por la presión occidental de alianza con China y la creación de lo que se está llamando ya Eurasia, o el bloque Eurasiático. Entonces sí que estaríamos en una bipolaridad y no en una multipolaridad, que es lo que en definitiva pretenden, como has dicho, la República Popular China. Y luego también quería hacer otra observación, y es que yo creo que se dan también posibilidades revolucionarias en estos procesos de quiebra del orden internacional, aunque son realmente lamentables y dolorosos y hay que estar en contra de la guerra, toda tu posición es clara y definitiva. Pero si observamos, por ejemplo, la guerra de Siria, se ha producido una revolución muy interesante, que es la de los kurdos. Y esta revolución se ha producido porque los kurdos han sido capaces de negociar, y las kurdas, sí, por supuesto, tienes razón. Eso ha sido fundamental, que las kurdas tomaran las armas y no se fiaran ni de sus propios compañeros para hacer la revolución. Tienes toda la razón. Pero lo que quería decir es que los kurdos y las kurdas han hecho una maniobra política muy interesante, que ha sido, por un lado, están aliados a los Estados Unidos, que hicieron la guerra contra Saddam Hussein y protegieron el Kurdistán iraquí, pero por otro lado han llegado a acuerdos con el Estado sirio vinculado a Rusia y a la defensa rusa. Por lo tanto, esta revolución de Rojava, esta revolución kurda, que ha tenido elementos pues muy progresistas, que yo creo que podemos aceptar y participar, ha tenido un frente diplomático muy importante, porque sin apoyos internacionales una revolución no triunfa, y han sido capaces de generar esto. ¿Esto podría producirse en Ucrania? Es decir, ¿podrían los anarquistas o los comunistas o los trotskistas o quien fuera, o el pueblo ucraniano en su general, decir, habéis venido a por los nazis? Muy bien, estamos de acuerdo, vamos a por los nazis. Recordemos que los nazis han condicionado la política del actual presidente, de Zelensky, impidiéndole llevar a cabo lo que había prometido en su campaña electoral. O sea, cuando Zelensky se va al Donbass a decir, vamos a hacerlos con los acuerdos de Minsk, el batallón Azov lo secuestra prácticamente y le dice, tú te callas, por aquí mandamos nosotros. Y por otro lado, o sea, acabar con el nazismo en Ucrania sería algo positivo. Y por otro lado, bueno, pues estamos suministrando armas al pueblo ucraniano en la Unión Europea. Es decir, estamos en un pueblo armado. Con el apoyo de los comunes, que no se olvide. Sí, bien. Bueno, sí, perdón, estoy extendiéndome de tiempo. Bueno, a ver, Miguel. Varias cosas, a ver si pongo orden en mis apuntes. Lleva razón cuando dices que la política occidental está obligando a Rusia y a China a juntarse.
Pero yo tengo que ratificar mi diagnóstico de que esa operación de acercamiento es muy débil. En realidad, hace 8 años, con motivo de la crisis de Crimea y del Donbass, ya se sugirió que Rusia iba a acelerar el procedimiento de construcción de conductos que permitirían que buena parte del gas natural que acaba en la Unión Europea terminaría en China. Pues no ha sido así. Rusia sigue siendo dependiente de las compras que realiza la Unión Europea. Y esto quiere decir que me obliga a ratificar la tesis de que, siendo verdad lo que dices, los progresos en esa línea de alianza son limitados. Y de nuevo, las partes están atadas de pies y manos. A China no le interesa que se venga abajo la economía norteamericana. ¿Por qué? Porque buena parte de la deuda externa de Estados Unidos está en manos chinas. Esto dibuja un planeta con unas relaciones muy retorcidas que hace que los movimientos nunca puedan ser, lo voy a decir así, plenamente claros. Segundo, a ver, yo me refería a que existían modulaciones diferentes entre el capitalismo ruso y el occidental. No tengo ninguna duda de que las existen entre el capitalismo chino y el occidental. Pero igual en este caso la comparación interesante es entre el capitalismo ruso y el chino, que son muy distintos. Claro, tú hablas de un capitalismo de Estado y entiendo lo que dices, pero en Rusia no hay un capitalismo de Estado, o al menos no presenta el mismo perfil. La figura de los oligarcas con sus connotaciones no tiene la misma presencia en China, ¿no? Y esto además dibuja figuras que dependen de una economía claramente internacionalizada, porque los oligarcas, como bien sabes, las más de las veces están relacionados con el negocio de las exportaciones de petróleo y de gas natural. En todas partes cuecen las mismas habas: explotación de seres humanos a través de 3 capitalismos distintos. Ojo con esto. Y esto nos sitúa de lleno en tu pregunta esta de, ¿es imaginable que en Ucrania emerja, o en Rusia, un procedimiento de contestación de los poderes tradicionales? Mi zozobra es tal que no puedo negar esa posibilidad, pero a primera vista no la veo. ¿Por qué? Porque estas son sociedades muy desmovilizadas. En este terreno, la herencia de la etapa soviética creo que sigue siendo dramática. Los movimientos sociales alternativos, o los de corte no alternativo, pero con vocación revolucionaria, vinculados con el comunismo, con el anarquismo, son muy débiles. Ayer en Madrid me preguntaron por la posición de determinados grupos anarquistas en Ucrania, que entiendo yo que no es precisamente afortunada. Aunque yo la puedo entender. Un país agredido, la gente decide salir en defensa de su país. Pero habían decidido crear unidades militares incardinadas dentro del ejército ucraniano. Y esto, claro, parecía una corrupción tan dramática de las reglas del juego más elementales que uno decía, ¿qué es esto? Hace 8 años, cuando trabajé en la primera versión de este libro, me topé con una realidad muy curiosa en relación con el mundo anarquista ucraniano, que es un mundo muy débil, no os engañéis. Los anarquistas del este del país, en zonas con presencia significativa de población rusa, consideraban que su enemigo mayor era la OTAN. Y en cambio, los anarquistas del oeste del país, en zonas donde la población rusa es mucho más limitada, estimaban que su mayor enemigo era Rusia. Cierto es que los discursos correspondientes se expresaban de manera más matizada, de tal manera que se podía reconstruir algo común. Pero esto, de nuevo, dibuja un escenario muy complejo. ¿Qué ocurre con los movimientos alternativos en Rusia? Están manifiestamente reprimidos. ¿Qué ocurre con el Partido Comunista en Rusia? Pues que, infelizmente, durante años ha contestado la ignominia de las políticas económicas y sociales putinianas, pero ha aceptado el grueso del discurso nacional imperial. Con lo cual, entiendo que hoy, en el Partido Comunista de Rusia, hay divisiones muy claras en relación con lo que está sucediendo en Ucrania. Es verdad, repito la cláusula, que mi zozobra es tan profunda que no puedo responderte diciendo no lo veo, porque me he equivocado tantas veces en los últimos días que si no sé qué es lo que debo decir. Debo decir, sí, debo decir, no lo veo, ¿no? Porque será la garantía de que algo de eso que tú invocas aparece. Bueno, esto es lo que quería responder. Vale.